Y ahora, en estos 10 minutos que quedan, quisiera decirles algo sobre los dos autores que ha presentado Fernando, que son Vico y Trotsky. Entonces voy a compartir algunas diapositivas. Esta que ya la conocen. Fíjense, esta que está aquí, esta elipse, se llama así, o espiral, mejor, perdón, espiral, me equivoqué. Esta espiral que tiene un sentido ascendente, es decir, en realidad no se separa de un eje, ¿no? Hay un eje vertical. Es la espiral que se puede aplicar al pensamiento de Vico. Es decir, es una espiral que representaría su visión filosófica cíclica de la historia. Hemos visto que hay una parte, a ver, voy a hacerla más grande, un poco más grande todavía. Bueno, espero que le estén viendo grande, ¿no? Entonces, fíjense, la edad de los dioses, la edad de los héroes, la edad de los hombres, y después la edad de los dioses, la edad de los héroes, la edad de los hombres, y después la edad de los dioses, la edad de los héroes, la edad de los hombres, y así sucesivamente. Entonces, toda esta parte, que aquí no puedo marcarla porque esto es PDF, sería la edad de los dioses. Más o menos esta parte que se repite sería la edad de los dioses, de los héroes, y esta otra parte, la edad de los hombres. Ahora, ¿qué significa eso? Que en los distintos momentos, por ejemplo, en la historia antigua, hay una edad que corresponde a la edad de los dioses, pero también en la Edad Media vamos a encontrar, por ejemplo, con algunos trovadores y algunos mitos que se difunden especialmente en la Edad Media, también la edad de los dioses y así sucesivamente en las distintas etapas de la historia que se pueden señalar dentro de una línea. Es decir, las etapas sucesivas que siguen una línea, la línea de la historia, se repetirían características comunes que son propias de lo que Vico llama las tres edades. Esas tres edades las ha tomado en realidad de la concepción egipcia. Es una concepción antigua egipcia establecer edades de los dioses, de los héroes y de los hombres, la toma de ahí esa concepción y la aplica a la línea de la historia, es decir, en la historia se repetiría de manera como una espiral las distintas etapas, pero cada vez dentro de un contexto más desarrollado. Es decir, por ejemplo, la edad de los dioses de la Edad Media, es decir, del contexto de la Edad Media, es posterior y previo, ha sido antes, claro, la edad de los dioses de, por ejemplo, Grecia o de, por ejemplo, Roma u otras civilizaciones que marcan efectivamente la misma secuencia. Entonces, hay una concepción de que las características de cada edad se repiten de manera general, pero se plasman de manera específica en el contexto espacio-temporal determinado, como puede ser, por ejemplo, la Edad Media en Europa u otras características. En ese sentido, hay una repetición cíclica espiral de las etapas que se suceden en los distintos contextos históricos
que siguen una secuencia y que, pese a estar posteriormente unos respecto de otros, en todos los que corresponden a la misma era se comparten aspectos generales. Así es adecuado comprender la concepción cíclica. Ahora, ¿esto tiene un final? No, no tiene un final. Es decir, esto continúa, sigue, y va a haber cada vez repeticiones más amplias, con una amplitud mayor, porque claro, lo que se acumula también influye, pero siempre con la misma secuencia: dioses, héroes y hombres. Entonces, de esta manera es aconsejable comprender la concepción cíclica de Vico. Ahora, aquí tengo un esquema de la concepción dialéctica que es también en alguna medida cíclica. Fíjense, este de curso se puede asumir como ciclo, pero no es así, no hay que confundir la concepción dialéctica de la historia en el marxismo, que supone siempre el enfrentamiento de tesis, antítesis y síntesis, y esa síntesis se vuelve una nueva tesis. Aquí tenemos la tesis 1, la tesis 2, y tiene su contratérmino, antítesis 2, y de esa contradicción dialéctica surge la síntesis 2, pero esa síntesis 2 también se vuelve tesis, y es la tesis 3, y así sucesivamente. Y este es el decurso, que en realidad esto no es marxista, es una concepción hegeliana con raíz de Fichte, que es un filósofo anterior a Hegel. Entonces tampoco es ni siquiera hegeliano, es de Fichte esta concepción de tesis, antítesis y síntesis, que la filosofía, la ontología de Hegel la incorpora, y que la filosofía marxista de la historia también incluye. Entonces aquí tenemos esto: tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, y así en los distintos modos de producción hasta llegar también a la revolución proletaria, y continúa, pero ya de una manera diluida. Ya no es una contradicción antagónica, pero sigue en el socialismo. Por eso la revolución permanente de Trotsky supone el reconocimiento de que la dialéctica de la historia, y particularmente que el proletariado dirija a la sociedad, especialmente de algunos contextos digamos, con subdesarrollo económico, es decir, que no hayan llegado a la etapa capitalista de producción de mercancías bajo la contradicción proletarios versus burgueses, sean los obreros de estos contextos, por la incapacidad de la burguesía de generar la revolución democrática, sean quienes dirijan la revolución socialista, también siguiendo las contradicciones de la historia, es decir, la dialéctica de la historia, pero encaminada al final. Esto no es como Vico, ¿no? En Vico eso es indefinido. El ciclo no tiene final, no hay un final feliz para la humanidad. En cambio, en el marxismo sí, aunque esté plagado de violencia, aunque haya medidas radicales de aplastar a la burguesía, o en el caso de la URSS, aplastar a la familia real, a la familia del zar, asesinarlos como hizo Lenin. Ahora bien, esta concepción de la revolución permanente es especialmente, como ha señalado Fernando, contra Stalin y contra Bujarin, que defendían la tesis del socialismo en un solo país. Y para Trotsky, más anuente, más riguroso respecto del pensamiento de Marx, no puede ser así. La revolución tiene que continuar hasta llegar universalmente al comunismo, y esta es una etapa de transición, el socialismo, que también va a suponer violencia, que también va a suponer insurrección de ciertas clases dirigidas por algunas clases comprometidas con la revolución socialista, y también la dialéctica de la historia. Entonces aquí hay retrocesos, hay violencia, hay tesis, antítesis y síntesis todavía, hasta que el
comunismo sea un sistema universal y por lo tanto se consuma el final de la historia. Esa diferencia me parece muy importante de tenerla en cuenta entre las concepciones cíclicas que no tienen un final y la concepción teleológica que puede admitir avances, retrocesos. Hay varios textos sobre esto, ¿no? Lenin tiene un libro, por ejemplo, que dice un paso atrás, dos pasos adelante, que parece, claro, efectivamente una concepción de la concepción de la dialéctica, de que a veces hay que retroceder para avanzar, de que es necesaria la contradicción, y todavía después de la revolución de los bolcheviques el 17 va a haber contradicciones, va a haber violencia, va a haber dialéctica en la historia hasta llegar al telos universal. Bueno, eso es lo que quería compartir de manera muy puntual, estimados estudiantes. Si alguien tiene alguna pregunta o sugerencia, dígala ahora. Si no, muchas gracias. Felicitaciones por sus calificaciones.